Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de una tienda que yo creo que es cabecera de todas, que es Casa Cenina. Y esta vez es un poquito diferente a lo que otras veces he sacado de Casa Cenina, porque esta vez se trata de telas, telas y una revista de patchwork. Entonces, bueno, pues a las que os gusta el punto de cruz, pero también os llama la atención las telas y todo esto, pues os voy a enseñar lo que me han enviado. En primer lugar, darles las gracias, han sido muy amables. Y bueno, os voy a poner así y os enseño esta revista que me han enviado. Es de, espera, aquí da el reflejo, de Halloween. Ya el verano, aunque estamos en pleno verano, pero ya nos va llamando la atención hacer otras cositas, pues para Halloween y que es la próxima fiesta después del veranito. Y bueno, pues hay unas cosas, qué bonitas. Vamos a verla un poquito. Estas las venden en, bueno, lo que os he dicho, en Casa Cenina, que tienen, pues tienen de todo. Tienen revistas, libros, esquemas, tienen telas de patchwork, tienen material, accesorios, tienen de todo. ¿Vale? Mirad, esto es para un camino de mesa. A mí me parece precioso, así en forma de estrella. Muy bonito. A mí es que todo lo que sea otoño, Halloween, me encanta. Igual que la Navidad, ¿eh? Me gustan a partes iguales. Mirad qué bonito. A mí me parece una maravilla. Y si este mismo luego lo hacemos con motivos de Navidad, también quedaría precioso. Y es súper sencillo, de verdad. Aquí nos viene la plantilla. Mirad este, qué chulo. Aquí con la casa y el gato volando en la escoba. Es muy bonito. Es muy bonito. Este se hace con el bloque que lleva se llama la cabaña del leñador, que es esta de aquí. Y bueno, estos son aplicaciones. Miraros bien aquí para hacer las aplicaciones. También es muy sencillito. Voy a ir haciendo bloques con vosotras a ver si me pongo poco a poco. Y vamos a ir haciendo bloques, que luego podemos usarlos para nuestras bolsas de proyectos, para lo que queramos. Mirar este así en los tonos típicos de Halloween, el naranja, el verde, ese fosforito, el negro, el morado, muy chulos, muy chulos. Mirar, pues para un mantelito, para decorar la pared, nos vienen eso, todas las. No sé cómo poner para que no refleje tanto la luz, no sé, que no le dé tanto, no sé. Un caleidoscopio, mira, este está hecho con fieltro. A las que os gusta el fieltro, mirad también que se pueden hacer cosas súper chulas con el fieltro. Bueno, aquí las plantillas. Este me ha encantado. Este de las brujas. Es como se puede usar de camino de mesa o para decorar la pared. Y eso es la cara de la bruja, el sombrero. Me encanta, mirad qué velas que he decorado, qué bonito. Esta revista me gusta muchísimo. Bueno, aquí os vienen las explicaciones. Este, mirad, qué chulo, es precioso. Este se llama este bloque el vuelo de la oca. Es muy bonito. Este queda muy bien. Mirad aquí. Se suele usar para hacer bordes. Bueno, se suele usar para lo que quieras, pero yo lo he visto mucho en bordes, bordes de colchas. Muy chulo. Muy bonito. Y aquí todas las plantillas. Yo para usar, cuando uso estas plantillas, lo que hago es que pongo papel vegetal encima o plástico. Las calco y así no tengo que recortar aquí nada ni nada, se usan así, ¿vale? Calcándolas. Mira, este también es súper chulo.
Muy bonito. Mirad, tipo colcha. Me encantaría tener una colcha para primavera. Bueno, verano ya es más complicado. Me refiero para. Yo estaba pensando en arroparme en el salón. Pero bueno, para la cama sería ideal. Para las cuatro estaciones tener una colcha así que cubra por encima cada una con la estación. Sería súper chulo. Para cuando me jubile. Que tendré tiempo. Este también, este es de otoño, muy otoñal. Este es muy otoñal, con las hojas. Muy bonito, este me gusta mucho. Mirar qué precioso, qué fino, qué bien quedan las hojitas. Muy chulo, la verdad. Y bueno, aquí tenemos unos fundas de almohada. ¡Ay, qué originales! Me encantan. ¿Veis lo que os digo? Pues tener la cama así con cositas de. ¡Ay, qué chulo! Son como la parte de la calabaza decorada. Me gusta muchísimo. Bueno, pues esta es la revista. Aquí nos viene un poco de. Para que tengamos idea más o menos de lo que entra. Y ha habido cosas que me han gustado muchísimo. La dejamos por aquí. Y os voy a enseñar las preciosas telas que me han enviado, que son una maravilla. Mira. Empezamos por esta. Son 100% algodón. Se ve como más yema huevo. No sé, es un poquito más naranja. Esta tela es muy chula. ¿Veis las rayas que no las tiene en paralelo, sino que están así como onduladas? Muy chula esta tela, es genial para combinar con las otras que me han llegado, claro, es ideal, me gusta muchísimo. Ahora, otra que os enseño, mirad, esta es la que una, a ver, me gusta mucho otra más de que viene, pero es que esta me parece preciosísima, mirad. Esas calabacitas son chiquititas, mirad mi uña, son pequeñitas. No sé, me parece preciosa. Estoy pensando qué hacer, ¿vale? Con ellas. Algo de otoño. Luego me ha llegado esta, que es una pasada de tela, es preciosa. Es un batik. Y los batik se caracterizan porque son iguales por el derecho que por el revés. No tienen derecho y revés. ¿Veis? Las otras telas tienen su derecho, su revés. Pero esta no. ¿Veis? Las otras igual, esta igual. ¿Vale? Derecho y revés. Pero el batik no. El batik es, la puedes poner por donde tú quieras. Es como si fueran así como marmoleadas. Pero las hay marmoleadas que no son batik, que son derecho y revés. Pero esta no. Es preciosa. Es preciosa. Creo que son las medidas. Creo que hay de 50 por 55, 50. Es como un fat quarter. ¿Vale? Lo que se llama. No es el color exacto que sale. Es más bonito. Es muchísimo más bonito. Porque esta parte de aquí es una pasada en directo que lo estoy viendo. No es lo mismo. Qué pena que no se lleguen a pillar los colores tan bonitos como son. Y mirar, mirar qué bonita. Esto debe ser una tienda o fabricante tejido exclusivo fabricar 100% algodón. Y es una monería. A ver, una monería. Mirar mis zorritos tan chulos. Estas, con estas, no sé qué es lo que voy a hacer porque ahí es que tengo tantas ideas que no sé cuál de ellas hacer, pero algo tengo que hacer. Son preciosas. Y mirar, bueno, pues con esta cosita tan preciosa. Pues os enseño para que veáis una faceta. Bueno, ya Mercé
En un anterior vídeo de Casa Cenina ya nos enseñó telas de Tilda, también una revista. O sea, es para que, pues eso, que veáis que Casa Cenina es una tienda muy, muy diversa, tiene muchísimos, toca muchos palos, como yo digo, ¿vale? Y bueno, pues os dejaré los enlaces en la caja de información y pues esto se merece un tutorial, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haberme visto. Hakuna Matata, vivir y deja vivir y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.